La ciudad, gestora de civilización y de cambio, monstruo constante e insaciable de energía y de caos. Las ciudades presentan un gran atractivo de oportunidades, pero a su vez, un gran problema para sus habitantes y su entorno. Hacer el retrato de una ciudad es el trabajo de una vida y ninguna foto es suficiente, porque la ciudad está cambiando siempre. La ciudad, el monstruo que todo lo devora. La ciudad es tal vez la entidad por definición del desarrollo humano en todos sus ámbitos: tecnológico, educativo, económico, industrial. Sin embargo, este conglomerado de edificios, autos, fábricas y gente requiere de una gran cantidad de energía para funcionar, lo que se traduce en graves impactos en su entorno. Factores como el cambio de uso de suelo, la demanda creciente de agua, la generación de grandes volúmenes de basura, la necesidad exponencial de energía proveniente de combustibles fósiles, el constante crecimiento de un parque vehicular, generan una enorme emisión de gases de efecto invernadero. Por todo ello, las ciudades son consideradas centros de deterioro ambiental que requieren de medidas extremas e inmediatas antes de volverse un caos irreparable. La historia de las ciudades es casi tan antigua como el desarrollo de la civilización. Las primeras ciudades eran grandes asentamientos permanentes donde sus habitantes ya no eran dueños de las áreas cercanas al asentamiento, sino que comenzaron a ser trabajadores y prestadores de servicios, necesidades más especializadas en la ciudad, donde el comercio, la provisión de alimentos y el poder fueron centralizados. Es considerado como ciudad cualquier aglomeración de más de 10.000 habitantes, siempre que estos se encuentren concentrados generalmente en edificaciones colectivas y se dediquen fundamentalmente a actividades de los sectores secundario y terciario, es decir, industria, comercio y servicios. Actualmente las grandes ciudades son mucho mayores y más populosas que en tiempos pasados. Existen las llamadas metrópolis, conformadas por un gran centro poblacional que consiste en una gran ciudad central y su zona adyacente de influencia, constituida por otras ciudades y localidades menores y relativamente próximas. O las megalópolis, término que se aplica al conjunto de áreas metropolitanas cuyo crecimiento urbano acelerado lleva al contacto del área de influencia de una con las otras, como lo son Nueva York, Tokio o la Ciudad de México. Es lógico que si la mayor parte de la población y de la actividad económica está concentrada en las zonas urbanas, sean estas las que más emisiones generan. Y en realidad así ocurre. Y el nacimiento de las civilizaciones urbanas se dan fundamentalmente cerca de los ríos o cerca de los mares. Esto evidentemente va a provocar una visión de protección. No podemos modificar la ubicación de las grandes urbes, ni podemos estar sometiendo a los habitantes a que cada vez que venga un anunciado incremento de lluvias en el mar o en los ríos, tengamos que mover población. Eso resulta muy difícil y es muy costoso. Las ciudades se están convirtiendo en lo que siempre han sido, pero ahora cada vez de manera más acusada, así en una concentración de población y de recursos y de poder y de intereses y es un círculo que sigue creciendo y que tiende de alguna manera a cubrir con espacios urbanos pues prácticamente toda la superficie del planeta, ¿no? La Ciudad de México es un ejemplo típico de caos urbano originado por una gran aglomeración de gente, por ende una expansión territorial desordenada. Se calcula que hacia 2020 se incorporará la megalópolis Cuernavaca y Pachuca, hacia 2030 Puebla y Tlaxcala, así como Querétaro y San Juan del Río en la siguiente década para constituir una megalópolis de 37 millones de personas en 2050. Esto representa
además de una enorme emisión de contaminantes a la atmósfera provenientes de la industria, el transporte y la basura. Un gran consumo de energía que acrecentaría las emisiones de CO2, lo que se traduce como un enorme impacto en el cambio climático. Uno de los principales problemas de las ciudades es el cambio de uso de suelo. Este fenómeno casi siempre trae consigo un incremento en la fragmentación de los hábitats naturales, lo cual también genera problemas en las poblaciones y las comunidades que dependen de ellos, así como el equilibrio ambiental que éstas producen. Por ejemplo, las tierras que antes eran de uso agropecuario y dotaban a la ciudad de alimento, ahora están ocupadas por nuevas zonas habitacionales, poniendo en riesgo no solo el abasto, sino los mantos freáticos, además de incrementar la contaminación. Las zonas periurbanas en México yo creo que son cruciales. ¿Por qué? La Ciudad de México es una de las más extendidas que hay en el mundo. Hemos dañado muchos ecosistemas que están alrededor y seguimos creciendo sin medida. De seguir estas tendencias, en 2010 la Ciudad de México, que tiene, con el área metropolitana, que tiene 22 millones y tiene 2.000 kilómetros cuadrados, si seguimos estas tendencias que hemos tocado en la urbanización, en los próximos 30 años, la Ciudad de México va a tener 3.500 kilómetros cuadrados, va a haber 1.500 kilómetros cuadrados más, la mayor parte sobre áreas agrícolas. En la periferia de grandes ciudades, como la Ciudad de México, se ha dado el fenómeno de nuevos desarrollos inmobiliarios creados en lo que antes eran tierras de cultivo. Estas nuevas áreas habitacionales distan mucho de ser consideradas como desarrollo urbano, ya que no cuentan con los servicios indispensables y se vuelven lo que se llamaría viviendas dormitorios. Los constructores toman estos parámetros y proponen producto comercial para que la gente lo compre. La única variable en este producto comercial es el suelo. Entonces, los constructores, que son empresarios, y como todo empresario, su motivación es ganar dinero, lo que están haciendo es buscar terreno barato. Y esto genera una terrible dispersión. Los conjuntos ya no están en las ciudades, están alejados. En el caso de Ciudad de México, ya se está construyendo a 40, 45 kilómetros de distancia de la ciudad, y con todas las implicaciones perversas que eso tiene. ¿Cómo puedes pretender una ciudad más sustentable cuando, con las unidades que están creciendo, apoyadas por el Infonavit, que son ciudades dormitorio, hacinadas, con cientos de miles de personas que están yendo a vivir ahí? Eso no tiene salida, si sigue creciendo así, ¿no? El abasto de productos agropecuarios constituye un factor fundamental en los niveles de acceso, disponibilidad y consumo de alimentos de la población. Su relevancia también radica en las interrelaciones que guarda con la problemática del sector agropecuario, el transporte, la infraestructura de acopio y distribución física de alimentos, así como los programas y estrategias alimentarias encaminados a fortalecer las condiciones nutricionales de la población. El crecimiento desmedido de las ciudades incide gravemente en sus posibilidades de abasto, debido al cambio del uso de suelo en su periferia, por lo que los alimentos se deben traer cada vez de más lejos, ocasionando problemas de infraestructura y generando necesidades de transporte. El problema de la dotación de agua para una gran ciudad de las características de la Ciudad de México se torna exponencial. El agua se obtiene de diversas fuentes como el sistema Cutzamala, la del río Lerma y la del río Balsas, además de la explotación de pozos locales. Ello complica la dotación de agua potable para la zona. Una mala planeación del agua, aunado a la expansión de la ciudad, traería consigo consecuencias catastróficas. Esa falta de cuidado con el medio ambiente nos está produciendo daños muy grandes. El caso, digamos, paradigmático es la Ciudad de México, bueno, el Valle de México,
donde la sobreexplotación de los acuíferos está hundiendo a la ciudad. Y cada vez tenemos que hacer obras más grandes y más costosas. Y no sabemos cuándo va a terminar el problema, porque el hundimiento va a seguir. La urbanización que se asienta en las cuencas, en las ollas, en los molcajetitos que tiene el país, como tiene muchas partes del planeta, debe ser el límite para generar la cantidad de personas que pueden vivir con esa agua, para que no dependamos de otras aguas de otro lado y de tal manera de que no generemos daños en otras partes y que no seamos dependientes, porque al ser dependientes eres vulnerable. El tema del agua no es un problema de escasez, es un problema de pésima administración del agua. ¿Cuánta agua captamos de la precipitación pluvial? Cero. No nomás la captamos, sino que la conducimos y la echamos fuera del valle. Ah, pero eso sí, gastamos una enormidad en energía eléctrica para bombear el agua del Cutzamala, 100 kilómetros de distancia, elevarla a un kilómetro de altura para usarla una vez, para lavarnos las manos o para echar un buche y jalarle al excusado y que se vaya hasta el Golfo de México, ¿no? Creo que la recuperación, el almacenamiento, el aprovechamiento del agua pluvial hay que empezar a aprender en la Ciudad de México. Y es un conocimiento social, que es el que hay que construir, no un conocimiento técnico que quede en las grandes compañías y que cobren mucho dinero por sacarlo. Y que tenemos que empezar también a controlar y aprovechar el agua antes de los ríos, de los 45 ríos que entran a la ciudad, el agua que está bajando limpia, esa agua la podemos aprovechar en las partes altas. Y en las partes bajas de la ciudad deberíamos dejar de entubar ríos. Es algo que se está haciendo hoy. El entubamiento de ríos ha sido un gran error histórico. La Ciudad de México está rodeada por alrededor de 45 ríos que la abastecen, algunos de ellos de aguas cristalinas. El promedio de precipitaciones pluviales al año es de 800 milímetros de agua. Esta gran cantidad de agua supondría un enorme abasto para la capital. Sin embargo, esto no es así, debido a que no se recupera y se expulsa por el drenaje mezclado con las aguas negras y los ríos entubados. En 1983 comenzó el muestreo sistemático de los niveles de agua en el acuífero entonces. El promedio anual de descenso del agua subterránea va de 0.1 a 1.5 metros por año en las diferentes zonas de la zona metropolitana del Valle de México. De ahí, la necesidad de traer el agua de tan lejos. ¿Cuánto estamos tratando del agua servida en México? En la Ciudad de México, entre el 6-8% del volumen que usamos tiene tratamiento. Y el agua tratada cuesta más que el agua potable. Entonces, ¿quién va a comprar agua tratada cuando puede disponer del agua de la tubería, ¿no? Lo más importante es que al prohibir las urbanizaciones periféricas en el DF, donde estaba la mayor inversión inmobiliaria, esta inversión se fue a las periferias del Estado de México a generar un nuevo fenómeno urbano, que es la expansión, cálculos conservadores, ¿no?, de alrededor de 260 mil viviendas. Estas urbanizaciones tienen un problema fundamental en el ambiente, en el asunto de la sustentabilidad de la ciudad. ¿Por qué? La mayor parte de estas 260 mil casas, estamos hablando de los últimos 10 años nada más, del 2000 al 2010, obtuvieron el agua no de las redes municipales, obtuvieron el agua del subsuelo. Y aunque el subsuelo de la Ciudad de México tiene diferentes acuíferos, en general esos acuíferos están comunicados en ciertas áreas que van entre los 400 metros y los 600, 700 metros. Y están generando uno de los hundimientos más preocupantes en los últimos tiempos. Extraer agua del subsuelo en Zumpango, en Huehuetoca o en Tizayuca o atrás de Texcoco le genera un hundimiento en toda la parte central de la ciudad. Entonces tenemos que irnos preparando con este cambio climático para un manejo
distinto del agua. Esta es la presa Endo, asentada en una extensión de 1.260 hectáreas y con capacidad de almacenamiento de 183 millones de metros cúbicos y 18 kilómetros de litoral. El embalse de la presa recibe aguas negras del Valle de México y el Distrito Federal, con las que los campesinos riegan millares de hectáreas de maíz, cebada y frijol. En las tres últimas décadas, un lugar que era de paseo se ha convertido en una fosa séptica considerada la cloaca más grande del mundo. Representa un problema potencial para la salud pública, que está en contradicción con el desarrollo agropecuario del Valle del Mezquital, que riegan los terrenos de cultivo de la región. Otro de los problemas más evidentes sobre la población de las ciudades es la emisión de contaminantes a la atmósfera, particularmente provenientes del transporte. El parque vehicular en el área metropolitana, incluyendo DF y Estado de México, es de más de 3.200.000 unidades. De estas, el 71% son de uso particular, con una baja cantidad de usuario por unidad, desplazándose como consecuencia de una planeación que favorece el transporte privado sobre el público. La mala calidad del transporte público es uno de los factores que inciden en el aumento del parque vehicular privado. Esto se traduce en más emisiones de gases de efecto invernadero en las ciudades. Durante las últimas décadas, el Distrito Federal ha vivido un proceso de despoblamiento de las delegaciones centrales, a pesar de tener las de mayor infraestructura urbana. Este proceso de concentración de la población en las áreas externas de la ciudad ha provocado cambios importantes en los patrones de viaje. Los viajes metropolitanos, los que cruzan el límite del Distrito Federal y el Estado de México, pasaron del 17 a casi el 22%. Esto significa poco más de 4.2 millones de viajes por día. Por lo anterior, están en curso soluciones alternativas al problema del transporte público, como el Metrobús. Las industrias en los últimos 60 años, las industrias que han tenido menos crisis en términos económicos, medidos por algunos economistas, es la militar y es la industria automotriz. A pesar de los discursos de las crisis, y el mayor mercado más importante de las grandes fábricas de automóviles son los países que hemos llamado en procesos o vías de desarrollo del tercer mundo, etc. Ahí se han construido enormes infraestructuras viales. Estoy hablando de 22 millones en Shanghai, 22 millones en Ciudad de México, etcétera, etcétera. Así, el mundo urbano del auto se está ampliando. El tema del transporte es uno de los grandes temas urbanos. Y es muy curiosa la desvinculación de las políticas públicas. Si tú le preguntas a cualquier político, te va a decir que el transporte público tiene prioridad sobre el transporte privado. Todos coincidimos. Tiene prioridad el transporte público. Debe tenerla. En la práctica sucede todo lo contrario. A nivel nacional, la industria más protegida, más apoyada, es la industria automotriz. Mientras que nosotros sigamos privilegiando la movilidad individual, en esa misma medida las vialidades no son suficientes. En esas circunstancias es necesario seguir promoviendo el uso del transporte público, pero un transporte público con una conciencia de que no es un negocio. ¿Cómo permitir que el Metrobús realmente sustituya al transporte privado? Bueno, tiene que ver con una planeación de largo plazo de la ciudad, de involucramiento de todos los sectores, lo que llamamos políticas públicas, ¿no? De construcción desde distintos puntos de vista y que sea un desarrollo pues, de largo plazo para la ciudad, ¿no? Una ciudad como la Ciudad de México se merece un transporte público. Uno no puede tener esta concentración de habitantes y pretender que funcione sobre la base de un transporte individual
con automóviles que tienen una ocupación de menos de 1.5 personas por auto. La densidad de la ciudad nos dice, esta ciudad debe de tener un sistema que garantice su movilidad, un sistema seguro, un sistema económico, y por lo tanto un tema como el Metrobús es un tema central para la ciudad, con, sin o a pesar del cambio climático. La gran virtud es que se suman las ventajas sociales, económicas y ambientales en un solo sistema. Ante las ciudades, ¿qué hacer? La creciente problemática de las grandes concentraciones urbanas ha llevado a políticos y expertos en urbanismo a realizar propuestas y tomar medidas que resuelvan las condiciones de vida de los habitantes y, a su vez, reduzcan el impacto que generan en su entorno. La ciudad no es una construcción técnica, la ciudad es un proceso social. Y los responsables de la construcción de la ciudad, pues es toda la sociedad. Y si no somos capaces de bajar al nivel de la sociedad, involucrarla, comprometerla, incorporarla a estos procesos de planeación, pues nunca vamos a hacer planeación. Y esto es uno de los problemas también de mediano plazo. Parte del problema de la Ciudad de México, lo que llamamos la Ciudad de México, que si la entendemos como zona metropolitana, el Valle de México, pues es el problema que tiene de varios gobiernos incidiendo sobre el mismo territorio. Y cuando no hay un acuerdo de todos hacia qué es lo que se tiene que hacer, que no es fácil que haya ese acuerdo, porque finalmente la Ciudad de México apenas se está gobernando con sus propios gobernantes desde 1997, y hay un conflicto político entre, bueno, en este caso, ¿no?, el Estado de México gobernado por el PRI, la ciudad del DF por el PRD y el gobierno federal por el PAN. Pues obviamente va a haber conflictos ahí, que uno dijera, es que no debería de haber. Bueno, esa es la realidad que nos está tocando vivir, y sobre esa realidad hay que ir avanzando en cómo vas construyendo salidas unificadas, ¿no? En el complejo tema de las ciudades existen una serie de acciones que deben de comenzar a realizarse ya. Gobiernos, ciudadanos, organizaciones. Todos somos responsables de los altos costos que el planeta está resintiendo. A pesar de que el cambio climático es una responsabilidad que permea al mundo entero y los gobiernos de los países, es en las grandes urbes donde se originan las mayores emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. El agua, el suelo, la contaminación son factores que está en nuestras manos prever y regular.